¿Qué pasó, mi niño, mi niña? ¡Bienvenido a un capítulo más! ¡Tele! ¡Sácate a la bella! No voy a hacer uno con ni el Marco. Dale, pues. Porque yo no voy a quedar mal con mi gente. Dale, porque pues, la gente, okay. Yo soy una verga. Si quiero es que me aviente, quieta la verga. En esta ocasión tenemos un elenco de maravilla. Tenemos unos invitadasasasasos que seguramente ya conocen ustedes. Tenemos por acá al Marcos Getón. Tenemos por acá al compa Miguel Ax. Tenemos también al Triqui, que no puede ni hablar. Tenemos al compa Seco, que esperemos que no le den los toques. Y tenemos a Cristian Alcántar, que quiero señalar yo que Cristian Alcántar fue el primer promotor de este Ex Flacón. Estábamos en Altata, ven y ven ese video. Este gallo fue el que lo propuso, así que es... No pensé que lo fuera a hacer, ya me dio miedo. No pensé que fuera a llegar a este nivel. No, ya tan arriba, pues. Bueno, básicamente les voy a explicar el concepto de este video. Básicamente lo que vamos a hacer, un concurso de clavados. Tenemos varios niveles. Vamos a clavar entre nosotros, ¿qué? Uf. Está saliendo aquí. No quiero que me toque el Triqui. Yo al Triqui que no me toque. El pedo es que vamos a hacer ese concurso y tenemos varios niveles. Les voy a explicar qué vamos a hacer en cada nivel. En nivel 1 vamos a hacer... Se está... Me está quemando, güey. Está bien caliente. Agarra uno. Aquí traigo la mía. En el primer nivel lo vamos a utilizar como prueba, ¿no? Para ir soltando. El segundo nivel ya va a ser el primer clavadito. El primer clavadito, pues... Como ustedes quieran, está muy bajito, no necesitan esforzarse demasiado. Vamos por el segundo nivel. El segundo nivel, a mí me gustaría... ¡No lo muevas, güey! Está moviendo solo, güey. No lo muevan. En el segundo escalón, a mí se me ocurrió que fueran clavados artísticos. Clavados artísticos. Puedes hacer diseño, puedes hacer clavados. Una figurita. Sí, este como de campanita. Ah, sí, pluma. Diferente postura. Algo. Ese es como el atractivo va a ser de este video. Inga tu madre, güey. ¡Uy! Vámonos. Está muy alto esto. Bueno. El tercer nivel, a mí se me ocurría que podría servir para aventar los bombas. Me he hecho bolita, el que saque más agua, pues gana, el que saque menos agua, pues... Ya valió. Y bueno, ese es el tercer nivel. El cuarto nivel, ¿qué les gusta? El cuarto nivel, ya el que se anime, güey. Ya de calificación. A partir del cuarto nivel ya podemos estar hablando del que llegue más lejos. Es el que gana esta competencia de clavado. Así que, sin nada más que decir, comenzamos con esto, que se llama... ¡Tele! Bueno, ese fue mi primer clavado. Clavo de prueba. Vamos a invitar a otro personaje. Flaco, clavo de prueba. Nos encontramos con un exponente que se va a ir hasta el fondo de la alberca. Él es Seco. Y quiero decir unas palabras. Quiero mandar solo a mi mamá. ¿Y es todo? Mamá. Claro. Clavo de prueba. Enfrenta la plataforma. Se acerca Seco. Estira, flexiona. Se quitó, se prepara. La roturita, güey. Para. ¡Vamos! ¡Ey, el clavado, no volar! ¡Clavado, caray! Yo no sé, yo un palo. Yo me marco ya. Bueno, pues yo me llamo Marcos, estoy aquí en la competencia de Platón para ganar. La verdad que no soy muy experto en los clavados ni nadar, pero vamos a dar todo lo que podamos por el equipo de los que ponen. Vamos a dar. ¿Clavado de muestra? ¿Clavado de muestra? Ese puede clasificar como un clavado artístico.
pero pues no, ya quemó cartucho. Yo soy su compa Miguel Ax, yo vengo del Salado Sinaloa. Yo soy del equipo de los Superstars. Ayo. Tata de Rancho no es ese nombre, ¿no? No, también. Sí. Vamos a ver cómo nos va, la verdad, pues vamos a poner todo en nuestra parte. Creo que somos un gran equipo y... Ah, ¿no es individual esto, va? Sí, sí. Ah, ok, perdón. Pero voy a poner todo de mí, todo mi esfuerzo y esperemos que nos vaya muy bien. Miguel Ax, entonces te invito a la plataforma para ejecutar tu clavado. Se acerca Miguel Ax, entonces. Se libera de la agua excesiva. La pista está lista, señor. Muy bien. Miguel Ax se acerca. Vente, vente, no tengo miedo. Miguel Ax prepara su clavado. Yo no me iba a tirarme de clavado de aquí, tiene que ser el clavado de aquí. Pues, es un clavado de muestra, güey. Un clavado de muestra. Como tú gustes. Para no lucirse, dice. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Nos encontramos con Cristian Alcántar de Seizur Show, Chuli Gris, entre otros proyectos. Sí, sí, entre otros conglomerados. Ajá, ya andamos echándole ganas. No soy experto en nadar, en clavado, mucho menos, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo y vamos a romper ese miedo. Vamos a romper la cabeza con eso. Como que no me rompa los hijos. Sí, está bien. Entonces te invito a la plataforma a ejecutar tu clavado de muestra. Ok. Écheme todas sus bendiciones, porque... Bendiciones para el teorema. Ahí voy. Se acerca a Cristian Alcántar. Viene Cristian. ¡Vamos! Viene Cristian. Tiene público. ¡Vamos! Si no salgo, ¿se mete por mí, no? Sí. Deme un minuto, va. Sale. ¡Ey! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, duré mucho abajo. Uy, dije, no voy a salir nunca, ¿o qué? Ahorita que subamos, vamos a ver cómo nos va ahorita que subamos escalón. Alguien se me hizo muy lejos, oye. Todo bien, todo bien. ¿Qué calificación? No sé, ya de la muestra, sale. Ay, no. En este momento nos encontramos con... En este momento estamos aquí con este gran competidor. Ah, soy yo mismo, ¿va? Sí. Ah, ok, me iba a presentar a mí mismo, pero soy Triqui Triqui directamente de la colonia Antonio Tetero Corro. Vengo a tratar de conquistar estas albercas donde aquí crecí, nací, entreñados, cloro, pelos, mocos. Y dime, Triqui, ¿sientes que estás listo? Más que listo. Comencemos. No, no está cabrón eso. Y aquí comenzamos. Como primer participante tenemos a Marco Getón. Va a ejecutar el clavado de la bomba, porque determinamos que vamos a tener que cambiar el orden, porque está cabrón aventarse de bomba de tan alto, nos podemos lastimar. Así que vamos a empezar con bomba en este nivel, segundo nivel. Él es Marco Getón. De verdad tengo miedo, mi amigo. Y este es un clavado de creo bomba. Que no estoy de la altura, por favor. Es como aventarte arriba de la casa. Si sí puedes. Si sí puedo, pero tengo miedo, la neta. Vamos. Vamos, pues. Va mi clavado, amigo. Tengo miedo, hermano. No, güey, si tengo miedo, pa. ¿De bomba, no? Si es de bomba, yo sé. Peor tantito. No te vayas a tropezar la orilla nomás. No te vas a tirar para el piso, venga, es para el agua. No, va a estar por aquí, yo creo. ¡Derecho, payaso! No, tengo miedo, güey. No seas mentiroso, güey. Uno, otro primero. Córtale. Sí, yo tengo miedo. ¿Qué, güey? ¿Es en serio, güey? Sí, güey. Tienes demasiado miedo, güey. Sí. Pero dijiste que vienes representando al Team Getón, güey. Hazlo por ellos. Vamos. Vamos, equipo. Team Getón. Vamos. Esto sí tengo miedo, hermano. Vamos. O te hago un Esparta. No, güey, sí tengo miedo. ¿Qué, güey? No pasa nada, güey. ¿Qué va a pasar, güey? Marco, güey. No, no seas payaso, güey. Güey, no te vas a aventar ni siquiera el primer clavado, güey. Marcos, güey, solo el primer clavado, güey. Tengo miedo, hermano. Güey, te voy a hacer un Esparta, güey. Me estoy desesperando, güey. Tengo miedo. Güey, por fe, güey. Te lo juro que tengo miedo, güey. No seas mamón, güey. Sí, ven. Mira, ahí está el público. Es de bomba, güey. Es de bomba. Es artístico ahí, ¿no?
No, el tercero es artístico. ¡Oye! ¡Ah! Tu madre, sí, sí bombió. Sí bombió. Sí bombió, te quiero comentar. Ese fue nuestro. Aplauso, aplauso. Miguel Axe sube. Se persina. Se prepara Miguel Axe. Te da miedo, güey, a ti también. Aquí está tranquilón, güey. Aquí está tranquilo, ¿verdad? Sí, güey. Neta que el Marco estaba temblando. Estaba temblando, güey, que el güey. A mí no se me hace que aquí. Que aquí. Da miedo aquí, güey. Vamos, equipo. Güey, eres de mi equipo, no me dejes. Está bien. Se mira un poquito alto, pero está bien. A ver. Se prepara mi lag. Sale. ¡Au! Güey, no sacó nada. ¿Y la bomba, Miguel? ¿Qué? ¿La bomba? ¿No? Retiro otra vez si quieres. ¡Ah! ¿En serio? ¿Sí? ¿Hala? Vamos, güey. Arre. Y Lack se va a aventar un segundo clavado porque no estuvimos satisfechos con su desempeño. Así que lo estamos esperando. Se va a aventar una bombita. Dale. ¿No que te da miedo, pues? Se prepara seco. Seco. ¿Qué, flaco, güey? No mames. ¿Te da temor? Sí, güey, que si, o sea, desde allá se mira bien bajito, güey. Que no te van a pegar los toques aquí, es seco, güey, por favor, güey. Es que es el pedo, pues, que... Es de bomba, güey. ¿Cómo que me asomo y...? Es de bomba. No, sí, está, sí, está bélico, está bélico. Sí, sí. Te da temor. Pero bombita, dices tú. Bomba, bomba, tranquilo, o sea... ¿Pues no va a salir nada de agua, güey? ¿Eh? ¿No va a salir nada de agua? ¿Y qué tiene? Picadientes. Picadientes de caborca. Vamos, equipo, vamos, equipo. Es que nadie me aplaude, pues. ¡Ey! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Seco, por favor! Para... ¡Ese Seco se prepara! ¡Le dio impulso! ¡Vamos, Seco! ¡Vamos, Seco! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Le dio temor a medio, no! ¡Los aplausos, público! ¡Sigue, Triqui! ¡Trácate! ¡Viene, Triquiñuela! ¡Triquiñuela, prepara! ¿Estás listo, Triqui? La verdad no estoy listo, pero... No puedo dejar abajo al público. Vamos, pues. Sacando el barrio, como siempre. Confía en ti y en tu fuerza de voluntad. Sé que puedes lograrlo. Oh, si está el tito, pa. Si está el tito, pa. Si está el tito, pa. Es el pedo, pues. Pero bueno. Vamos. Tenemos un intruso. ¿Una persinada? Tenemos un intruso. Sí, 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 sí. Vamos, Triqui, yo sé que puedes, güey. Yo confío en ti, güey. Vamos, 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 no, vamos. Vamos, lo que me hicieron, no grabaste. Vamos, payaso, vamos, payaso. Vamos, payasín, vamos, payasín. No seas culo, aviéntate. Culo. Culo, dijeron el brincos. Ay, güey, güey. Es que esos pinches aplausos, pues. Chingada madre. Vamos, vamos, vamos. Sale. ¡Ey, la bomba! Cagado, bien cagado. No, no, no. Ya no juego yo a la verga, ahí tú ya. ¡Ay, la bomba! ¡Ay, tú ya! ¡La bomba, ¿qué? ¡Qué bomba, ni qué verga! No, 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 estuvo ya. Cochinero, va. Un clavado malo, te quiero decir. Viene Cristian Alcántar. Se va a preparar Cristian Alcántar para hacer su primer lanzamiento. ¿Sí está nervioso? Güey, nomás es un escalón, güey. No vamos a llegar ni al segundo. ¿A poco no? A ver, espérame. Vamos. Ponga trucha conmigo, ¿no? Ponte el chaleco si quieres, güey. Para que estés tranquilo. No, pero con esta madre es... No va a pasar nada, no. Si sí te va a hundir. Si sí te hunde, pero va a salir. Ten, póntelo, güey. Es más seguro. ¿Seguro? Sí. Sale. No, si ves que no salgo. Tenemos chaleco, pero no. Vérate, me lo voy a poner yo por si quieres que me entere por ti. Para que no nos hunda, pues. ¿Sí me explico? A la güey, que si está alto, güey. ¿Va a querer que iba nada para acá? Para que si no me encuentres, sepas el recorrido. ¿Va a querer que iba nada para acá, no? Dale. Me tuve que preparar por un posible salvamiento. Amigo, este video tiene que tener muchos likes porque yo le tengo miedo al agua, ¿no? Y mucha gente ya lo sabe. A lo mejor sí sé nadar, pero tengo miedo. Ok. ¡Hola! ¿Y güey, por qué, güey? No está tan alto, güey. Ya ves que el pinche niño lo vio que se avienta, güey. Ay, no, ahí voy. ¿Quién falta? ¿Todos ya van? ¿Una bola? No, ¿sí? ¿De bola? Chispa, güey. Chispa de Culiacán, güey. Ey, no, no caiga de cara, güey. No, no va. Es parada, güey, no es parada. De bomba, de bomba. La que está viendo, güey, va a ver, güey. Pero ahí voy. No voy a ver, para no sentir. Vamos, estamos al mismo tiempo. Sí. Espérate, verga. Güey, la neta. De 10 para abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Hombre!
¡Ya salió! ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! Niño, ya no me hables a la vez, ni un video, niño. Güey, ¿qué es qué? Se me hizo eterno para salir. ¿Qué pedo, güey? La neta esperaba que no. ¡Niño! Ese, no. ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Pulón! ¡Pulón! ¡Ey, ey! ¡Pinches porras, qué! ¡Niño, lente, niño! ¡Lente, lente, lente, güey! ¡Ah! Soy el niño show, este es el primer clavado. ¡Dale! ¡Caído bola! Gente, está viendo aquí un poco inconveniente porque varios de los integrantes están pensándola. Es que, güey, no tomamos clases de natación, no somos clavadistas ni nada. Ay, tampoco. Hubiera dicho, hubiéramos venido un poquito más preparados, pues. ¿Y qué ibas a hacer? No sé, unas truzas de esponja para flotar o algo así, pues. Pero ahí está, también está el chaleco, ¿qué pedo? Pero es que siento que con el chaleco... No te pasa nada, güey. Pero, o sea, si caes y te hunde. Y el chaleco solo te saca, ¿o qué? Sí, el chaleco. ¿Dónde está el chaleco? Yo traigo. Ahí lo traemos. A ver, ¿está trepando el chaleco, camarógrafo, güey? Es el chaleco. Y nuevo. Un nuevo retador acaba de caer. Se va a aventar. La madre, güey. Tortazo, güey. Alguien que esté loco, pero no tanto, güey. ¿Me entiendes? No, yo no. No hace mucho ya eso con brinco, pues. ¿Te explico? A lo mejor paradito sí me aviento, pero con brinco. ¡Qué! ¡Ave! ¡Ave! ¡Vente que está así! ¡Es que la idea es llegar a llevar! ¡Ah, qué meta! ¡Ale, sale, sale, pulón! ¿Cómo le hicieron robot? ¿Cómo tengo yo? ¡Arre! ¡Simón! ¡Arre, arre, arre! ¡Sí! ¡Es que checa tanto, güey! Paradito, güey. A ver, tú, si te vistes, tú me tiro yo. Hola, mira cómo es. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, muestra! ¡Graba, graba, graba, graba! ¡Eh, palerca! ¡Al pues! ¡Hola! ¡Dale! ¡Ey, está bien! ¡Tranquilo! Yo sé que no fui muy. Este video se va a tratar de nadar bien recio. A la verga, güey, esto es otro rollo, güey. ¡Ay, ya, verga! Ya, ahí se pegan ahí, güey. ¿Ya estás preocupando, güey? Pues estoy queriéndome aventar yo para ver si anima alguien más. Ay, viene Miguel, dice que se anima, güey. Se anima Miguel, yo me aviento, güey. Yo me aviento, güey. Debe aventar a Miguel, güey. ¿A Miguel? Pues Miguel es un tipo de rancho, ¿no? Sí. Pues yo digo que sí. ¡Alto, güey! De abajo se ve chiquillo, ¿verdad? Y, bueno, es mal que si te pampa entera. Ahorita más si está llena. Exageré, ¿verdad? Está bueno el reto. Está bueno el reto. Está bueno el reto. Porque no se anima a aventarse. No he tenido a aventarse de ahí. ¿No se anima? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! ¿Sí se anima? A ver, a ver. El reto no está tan alto aquí, güey. No. De allá sí. Yo allá sí la pienso, pero aquí también. A ver. No. Anda, mira, camino. Está bien alto. ¿Por qué lo hacen, güey? ¡Ay, mira! ¿Ya viste? ¿Ya viste? Si te avientas tú, nos tiramos todos. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Yo sí. ¿Tú sí? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Te tiras y me aviento? ¿Eh? ¡Alpe! ¿Ya se da miedo ahí? No, güey, está tranquilo. Si da miedo, o sea, está tranquilo. No está tan alto, pero si da miedo. ¿Te tiro o me tiro? Tú. Dale, pues, listo. Para ganar mi... ¡Ay! ¡No! ¡Suelto! ¡Me voy a tener que aventar! ¡La madre, güey! ¡Adiño, adiño, adiño! ¡Ah! ¡Me dio miedo, güey! ¡No puedo ser, güey! ¡Qué dale! ¡Ah, Miguel! ¡Miguel! ¿Cómo lo hiciste, güey? ¡Dale! ¡Ay, güey! ¡Huele! No, tienes que pegar con la pura plata, güey. Güey, sí da miedo, güey. Lo tengo que lograr, a la verga. ¡Ay, metí una patita, güey! ¿Tú y yo también? ¡No! ¡Dale! ¡Dale, dale tú, Miguel, güey! ¡Ya miré que dale, se aventó! ¡Dale tú, güey! ¡Chipito! ¡Oye, güey! ¡Ey, cuando caes, qué tienes que hacer! ¿Salir? ¿Qué pedo, ya? Mira, para cae. ¿Para arriba o para un lado? ¡Cae! Ya, te voy a chipir, Vuelta. Es que vea lo que tengo miedo, que caerme abajo, una. Una. Una.
pinche video se fue a la verga. Dale, dale, dale. Saca la memoria, loco. Dale, güey, me tiemblan las patas, güey. Dale, no pasa nada, no pasa nada, dale. Dale, dale, una, dos, tres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Puta madre, güey! ¡Qué culón soy! ¡Ay, no mames! ¡Fuera! ¡Logré la verga! ¡Ay! ¡Qué pedo me metí a la vez! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, no, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, pues! Si tú tienes entrenamiento contigo. No, tú primero. Ay, es que yo quiera junto contigo agarrar la mano. Dale, dale, los dos juntos, los dos juntos. Una, dos, tres, seguido. No, 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 no le hace justicia a la cámara, no le hace justicia a la cámara, neta. Esta madre está más de lo que se mira. Y hay gente que avienta. Bonito también, otra vez. Sí, 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 o sea, o sea. Cuidado, cuidado. Seco, seco, seco. ¡Ricky! ¡Ricky, vente! ¡Dale, dale! ¡Te va a aventar, güey! ¡Dale, verga! Ten mucho cuidado cuando caes. Si te va a aventar, aviéntate. Derecho, derecho. ¡Ah, mira, bien! ¿Se siente bien gacho, güey? Ahorita, güey. Yo me sé la clave, dices, ¡qué culón soy! ¡Te avientas! ¡Ya! ¡Dale, ya! ¡Qué culón soy! ¡Sí, sí! ¡Te sientes cambio, pues! ¡Te sientes otro! Didi, ¿qué culo soy? Te vientes. Aceptar tu culo. ¡Se culo! ¡Es la clave, güey! ¡Es la clave de que soy culón! ¡Soy culón y te avienta! ¡Marco, te avienta! ¡Dale, dale, 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 aquí, pues. Güey, es que no. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Me voy a llevar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me está el saco otra vez! Ya, lo chingó. Lo chingó. ¡Y te chingué! ¡Y te chingué! ¡No! Ya andamos tres vueltas yo aquí arriba, pues. ¡Tú, chispito! ¡Chispito! ¡El payaso más bonito! ¡Que me saquen, por si no salgo, güey! ¡Es lo que me da miedo, pues! Pónganse aquí, chaleco. Vamos, chispa. Vamos, chispa. Es que tengo miedo. Yo también, güey. Di, ¿qué culón soy? Di, di, ¿qué culón soy? Y te avientas. Dale. Tienes que decir qué culón soy y te avientas, güey. Es aceptarlo, pues, ¿sabes? Es aceptarlo. La verga, la neta. No, güey. Sí, Marco, que no. No, güey. No, no, no hagas eso. No hagas eso. Siento que este evento no se va a poder, güey. ¿Qué culón eres? ¡Ah! ¡Ven, aviéntate, pinche payaso! ¡Qué culón eres, le hice! Te puede golpear así, yo siento. Si te avientas así, te voy a decir que te aventaste del 2.5. Del 2.5. Ah, está bien, no me aventaba, pues. Ah, güey, el morro aquí se aventó como si nada, güey. Sí, pues, pero no. Dice que ya se había aventado antes el morro, güey. Entonces ya hay experiencia. Yo siento que el morro. Está alto, no, siento que el morro ya aceptó que es culón, pues. ¿Entiendes? Ya él, yo lo aceptó en su corazón. Yo soy culón y ya se avienta a gusto. Yo sé que tú puedes. Mira, a mí no me da miedo ahogarme. Me da miedo pegarme un vergazo, pues. O sea, si yo sé que no me voy a ahogar, pues. A mí no me da miedo ahogarme, a mí me da miedo pegarme. Me da miedo golpearme nomás. Ahora sí, me hago, vale, me golpeo. Sí, me golpeo, se pues, que me. Siento que no sé aventarme, hubiera estado perro, güey, conseguir una persona. ¡Súbete, que pues, verga! Así que veas cómo está, te pedo. Starling, todo está bien. Mira, yo la neta soy experto en clavado, güey. ¿Has visto el clavadista de Mazatlán? Sí. Yo era reemplazo del vato de ese, güey. Llevo ese vato muy respetado. Nada más que ya llevo como 60 años de toda mi vida retirado. Está ensayando el marco como. Ey, va a tumbar aquí, va a tumbar aquí. La neta te voy a quedar mal, me aviento dos, tres meses de qué lado, si quieres. Perdóname, güey, no sabía, no venía preparado. Todo bien, está calificado. Y no edito menos. Me edita todo el tiempo que estuve aquí parado. Me va a dar vergüenza. Ya se acabó lo que diga, güey. Ya, renuncia. Pero si te avienta de más arriba. Gente, 10 minutos pasaron. Ey, el Ricky, ¿qué? ¿Qué? Créeme que te lo hago yo. ¿Súbete? Vete, pues. ¿Tú no te vas a aventar? Pues. Dice que
se va a aventar. Güey, es que ahorita que ve el rigor. No, que es muy artístico, que bomba que la No, no saben poder los clavados artísticos, gente, una disculpa pública. Yo creo que los podríamos hacer. ¿Clavado artístico de allá o qué? Ah, viene Miguel Ángel, ahí viene Miguel Ángel. ¡Sale, verdad! ¿Y tú por qué no te subes? Porque estoy grabando. ¿Qué estás grabando? Y hay cámara ya. No, wey, ven, Tricky, ven, te voy a decir algo. No salgo. Nomás pones el derechillo nomás, y duro. Sí, sí, respira. Duro. Aquí lo saco yo y se pone a grabar el verga, mira. Yo digo que sí puedes. Yo digo que ya lo tienes en la punta de los dedos. Tiene, güey. Yo digo que ya lo tienes. Ya lo tienes, Cristian. Ya lo tienes, Cristian. Vamos. Ya lo tienes, Cristian. Ya lo tienes, güey. ¿Estará grabando aquella, güey? Vamos, Cristian, no lo pienses tanto. Di, ¿qué culón soy? ¿Qué culo soy? Soy bien culo. Sí, soy bien culo. Güey, el tercero, güey. El cinco me aviento. Yo tampoco, güey. ¿Qué se siente, güey? Mira, tírate. Se siente bien. La neta se siente bien, güey. This is Sparta. Me aviento un Sparta. ¿Qué es Sparta? ¿Un Sparta? This is Sparta. ¡Cálmate la verga! No, comadre. Dale, güey, por favor, güey. Güey, tengo miedo, verga. ¿Qué quieres que haga? Vamos, Cristian. Sí, se puede. Cristian. Apúrate a la verga, que no sé qué es. Ya viéndose a la verga. ¡Ay, no! Si puedes, a la verga. Imagínate que está el pinche y le tiene que abajo. Hay que salvarlo. Cállate los cinco a la vez. Sí, imagínate que tienen que salvar a la raza. Imagínate que está Yoshi allá abajo, güey, y hay que salvarlo, güey. Ah. Que vale verga, que ahí ya vale verga, que ya no se hace. Ahorita vamos a ver yo creciendo. Ah, se me antojó. Vamos, Cristian, güey. Güey, te tengo un chingo de fe yo, güey. La neta, güey. Te tengo machín, fe. Aquí ya se mueve la pinche madre. Ahí voy. Ahí vas. Vamos, equipo. Vamos. Sí. Derecho, sí. Derecho, sí. Tienes que ser derecho. Derecho. Sí. Cristian significa valor. La vida es Cristian. Dale. Quiero que guarden este recuerdo en sus corazones, por si ya no salgo de aquí. Lo hago por ustedes. Me digas eso, güey. Pero te voy a decir algo, si pasa algo, me voy a aventar. Es una hora, Cristian, ya. Ya, güey, ya te mamaste, güey. Ya aburriste, pues, ¿entiendes? Oh, le cortas un chingo, porque yo sé que va a haber gente que va a estar ahí. Obvio, lo voy a contar. Ay, que simple y que la verga. Le voy a poner una cortinilla de 15 minutos después, 20 minutos después. Entonces sí. El paro para que lo hagan dos partes, pues, el video, pues. Ya van como cuatro, güey. Es que ya estaba bien concentrado, güey, me desconcentro, güey. Vamos, no pienses. Imagínate los que van a navegar y se aventan de un avión. No es nada, güey, esto, güey. Esto no es nada, güey. ¿Qué te vas a aventar en la vida, Este mundo es para los que se avientan. Güey, no mames, güey. Este mundo. A ver, niño, aviéntate tú. Aviéntate tú y me voy a aventar yo. Me lo juro, te lo juro. ¿Quién es Rivera saltó más alto? Pues sí, pero onta, Jenny Rivera. Rivera saltó más alto. Vale, tú primero. Y te vas a aventar. Sí, yo me voy a aventar, te lo juro. Pues su puta madre, no me hagas esto. Flaco, ¿cómo la ves? ¿Qué dijo Juan Escutia? Por la bandera. Ahí está, vámonos. ¿Qué dijo? No sé, aviéntate, esta me saltó. Por la bandera. Se aventó el vato. ¡Viva México! ¡Sale, niño! ¡Ay! ¡Otra vez me entró! ¡Está fácil, pa! ¡Ahí el triqui, el triqui! ¡Niño, me da miedo arribarme para allá! No, güey, está bien bélico esto, güey. ¡Pichi! Clavado médico. Si se avienta el triqui, ¿te avientas tú? Si se avienta el triqui, bien. Ah, está bien, alto, güey. Si se avienta el triqui, se avienta. A ver. Marco, ¿sí se aventó el Marco aquí? No. Dale, niño. Pues su perrisísima madre, güey. De aquí. Dale, güey. Dale, niño. Ay, tiembla. Dale, niño, me tiré. Dale, sí, dale. Dale, el culón. ¡Fuck! Una. Temblando, nomás estar aquí. Güey, estoy temblando, güey. Ay, hermano, me da miedo. El chamaco fue aventado. Sí. Sale. Wey, ya lo hice, güey. ¿Por qué pero no se puede, güey? Es para enfrente, güey. Papá, dale. Dale. Se agarró. ¿No? Tranquilo. Te agarró. ¿Qué pasó, güey?
güey. ¿Ah, que siente bien perro que sale, flaco? Sí, güey, es una adrenalina exótica, güey. ¡Dale, Cristian! ¡Grábale, grábale, flaco! ¡Vamos! ¡Sí! Ay, no, espérate, espérate. Junto, junto, junto. Vente, güey. No, pues está más peligroso, me hace, güey. Vamos. No brinques para allá. No te agaches. No brinques para allá. Así lo va. No te agaches, nomás da un paso, güey. Blando a la verga. Güey, está altísimo a la verga, güey. No sé si se va a aventar. Altísimo. ¿Sí te va a aventar, güey, o no? Ahí está. 47 minutos. Es que se mira bien alto, güey. Y es lo que me da miedo. No me agarres a la verga, güey. Pero si quieres. Pero si quieres. Ey, ahora voy yo. Ah, se va a aventar, Piqui. Guate para allá, pues. abrió el verga. A ver, voy yo. A ver, tú, verga. Imagínate que la pilla ya te está esperando en el vestido de novia. Luego la veo. Me bajo por la escalera. A mí lo que me chinga más que nada es la altura, güey. Me da miedo. La altura me da miedo. ¡Ah! Güey. Sácate a la bella y ella está bien. ¡Sí! El güey a la verga, güey. Además, sí, güey, está bien. ¿No te antoja? Sí, se me antoja. Sí, quisiera tirarme, güey. Sí, quisiera tener el balón para pa tirarme, güey, pero. Sí. Güey, yo no puedo ni arrimarme ahí como si arrimaste tú. No sé, no, yo no te prometo nada. A ver, flaco, ve, camina con cuidado porque está cabrón. Fuck, güey. ¿Cómo lo hacen, güey? No, güey. ¿Qué hicimos, güey? Este video. No. Ey, se te hacía bien fácil a ti. Ah, no, de allá arriba como quieras, de allá artístico y bomba y que no sé qué. Cierto, güey. Una disculpa a todo el público, güey. Pongan en los comentarios qué culo no saben y eso. Yo ya me he aventado de más alto. Yo me aventé del Gran Cañón y todos se aventan donde sea, pero no, hombre, güey. ¿A qué vienes tú, payaso? No te aventaste el tercero, pues. ¿Me aventé, güey? ¿Eh? No, se aventó. No te aventaste nada. Se aventó el segundo. Güey, que si está bien alto, güey. ¿Cómo está? ¿Qué chaleco? ¿Qué se? Va tu madre, güey. No, está de más esto, güey. ¿Cómo está? ¿Te vas a aventar, Triqui? No, pues. Te vas a aventar, Triqui. Cuidado, no. Ten cuidado, Dani. Triqui, trácatelas. Está argumentando que se va a aventar. ¿Cómo está, aventar? Para el tercero, güey. ¿Te vas a aventar? Sí. Ok. Vamos. Es que ya me enteré de aquel, pues, que agarré decisión. Es no ver, güey. Mira, Cristian, la neta es no ver. Quédate. Si te para, güey. Así es. No te pares, dale. Vámonos. Mete miedo, tú, güey. No veas, güey. No veas para abajo, hay que llegar, mira. Dale, Triqui, güey. Pasa nada. ¿Esta sería la segunda tuya? Sí, la sería la segunda. Ahí, ahí, ahí ya te, se empata el partido, pues. El que se tira allá va a ser el ganador. Seco, te tiras de allá tú. De allá te tiras. ¿Qué te mide? Ah, dice el Seco que se avienta del cuarto, del tercero. Del cuarto. Dale. Pero te van a tirar. ¡Hace mucho Pancho! ¡Tírate! lo regaña el valiente. Mucho Pancho, ¡y el valiente! Hace mucho. Sí, güey, si te quemaste ya, güey. Vamos, Chippy. ¡Vamos! ¡Cristian!
¡Cristian! ¡Cristian! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No mire! Concentra, concentra todos tus logros. Te va a aventar, güey. Chan, 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 chan. No te vas a aventar. No brinques para allá, nomás. Turun. 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 No le digas nada. Tírate la verga. Para que veas cómo se hace la verga. Tírate la verga. Para nada, verga. Hazte para acá, hazte para acá. Y le da miedo, le da miedo. No, a mí me da miedo. Ay, no te vas a dar. Clávele el flaco a la verga. Para que guache nomás tú ver cómo. Estoy grabando, güey. Estoy grabando, güey. Estoy grabando, güey. ¡Rata! ¡Dale, pues! ¡El extra gol! ¡Ah, quiero empatar el partido! ¡Quiero empatar! ¡Sí, lo quiero empatar! ¡Quiero empatar! ¡Quiero empatar! ¡Fíjate! ¡Vamos, Triqui! ¡Estás quedando como un payaso, ¡Estás quedando como un payaso! ¡No, yo sí me animo! ¡Pues nomás estoy calando ustedes! ¡Cálate, cálate, cálate, cálate! ¡Cálate, chispi! Sí me iba a aventar, pero era broma, una bromita de payaso. Dale, güey, se acaba la memoria del teléfono, güey. Te mamas, güey, ya, güey. Ya, ya, si lo vas a hacer, hazlo, si no renuncia. Pero se va a sentir bien culero irte así como que no me animé, ¿sabes? Sí, se va a acabar la gente en los comentarios, güey. Sí, 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 tu cabeza va a estar en la noche pensando, no me aventé. ¡Saco, ponte trucha, no! ¿Sí, pa? Si no salgo, te metes. ¿Quién te va a sacar el flaco? ¿Quién te va a sacar? ¡Dale, verga! No, güey, venme la cara, la casa, tengo miedo, güey. Ni uno de los dos aventados. Tampoco tirando, yo ya me aventé, güey. No, yo no te vi. Ah, pero ahí está el video. Dale, pues. Vamos a la verga. Lo va a hacer, lo va a hacer. Dale, güey. No hay presión, no hay presión. Ahí estás. Dale, sale. Ahí estás. Un paso. Sale. Un paso, güey. Aprieta. Dale un paso y aprieta. Aprieta el cuerpo. Sale, culón. Dale, Cristian. No hagas eso. Dale, Cristian. No dale, 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 dale. No hagas eso. Dale, 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 dale. Derechito, pa. Derechito, no hagas eso, te va a lastimar. Derechito, derechito. Vamos, vamos, vamos. Ya, güey. Ya, güey. Ya, ya, güey. Ya, ya. Vamos, Cristian. El cantar. Ocho, güey. Marco. ¿Cómo? Me quiero yo. ¿Cómo? A ver, pa. Arre. Ah, se aceleró. Está bien caliente el teléfono, güey. Tú no te tiras, güey. Lo voy a cortar. Tricky. Al parecer agarró un aire de valor y se va a aventar. Flaco va a hacer su lanzamiento de prueba. Ahí está, ahí se aventó del segundo escalón. Está calentando. Sale. ¿Llegó uno, Paco? Sí, es tú. Yo me entré allá. A ver, pues. Miguel Ángel se prepara para el segundo lanzamiento. Quiere empatarla. ¡Chinga tú! Aventó Miguel güey. Y el de Chipito, nada. Y el Triqui, nada. ¿Y te va a aventar, güey, o no te va a aventar? Y la neta. Comentario, Marco, comentario. Es que llegar en pau, pues. Dale, Diego. Se va a aventar. Dice que se va a aventar. Déjale todo. Ya se culó. Ya se culó. Este es mi sobrino. A mí date bien derechito, ¿no? Le echa carrilla. Leche carreta. No seas, ¡16 años, güey! ¡Le entró la varilla! ¡Ay, pinche vato flofer, güey! ¡Aviéntate a la vez! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso sí nomás va, Miguel! ¡Parado! ¡Ándale! ¡Ahí va! ¡No te pares! ¡Vamos, Triqui, güey! ¿Por qué no me voy a aventar, güey? ¡Una llamada! ¡Dale, culón! 16 años. ¡Arre, güey! ¡No sean payasos! Sí, sí. 16 años de edad, güey. Sí, ¿dónde va? Es un niño, güey. Ahí voy. Te vas a dobletear. Quieres empatar el partido. Como que Telcel anda mal. Tengo miedo. No, güey. Me fue todo el aire de una. Es que no mames, güey, está bien cansado. Ah, es cierto, güey. Este medio está bien cansado, güey. No, es cierto, güey. En la dar. Vamos, Cristian, güey. El payaso.
El payaso de ruedo, y para que están en un baile aquí atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Ay, si me aventapa. Avientate a la verga, como chingas. Fíjate. ¡Voy, Miguel! Vamos a quedar como unos payasos, güey. Yo no voy a quedar como payaso, güey. Yo no voy a ser uno que no, yo sí me voy a aventar, ¿no? A ver. Tú vas a ser uno que ni el Marco. Dale, pues. Porque yo no voy a quedar mal con mi gente. Dale, porque pues, la gente, okay. Yo soy una verga. Ajá. Si quiero es que me aviente, quédate la verga. Mira, mi gente, güey, nadie te está tentando, güey. Dale, pues. Estás quedando como siempre ridículo, güey. No, güey. De perdida está aceptando que es culón. ¿Qué se siente? ¿Eh? ¡No, pendejo, no me ve! ¿Qué se siente no aventarse, güey? Dímelo tú, pues. ¿Qué se siente ser miedoso y no aventarte y quedar mal con tu gente, güey? Oh, yo se lo dije a mi gente que yo era bien miedoso. Estoy haciendo lo posible, mi mayor esfuerzo por tirarme. Ahora y lo entiendo vas a, al y lo compa vas a lograr. Ross. Y lo vas a lograr. Ahora entiendo al compa Ross. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Yo le tengo mucho miedo a la altura, mi gente, eso sí. ¿A poco sí? Sin pavor. ¿Y al agua? No, al agua no, pero a la altura le tengo miedo. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto va, flaco? Me voy a aventar del cuarto, güey. No te voy a aventar nunca. Me voy a aventar del cuarto, flaco, güey. A ver, ¿te grabo? Sí. ¿Qué, güey? Me voy a aventar del cuarto. Si te avientas, niño, me avento de ese yo también, pa. ¡Ay, triqui! Verga, payaso, te avientas verga. Pa, que guache nomás, pa. Amigos, en estos momentos dice el niño que quiere llevarse la corona. Y dice que se va a aventar del nivel número 4. Es un vergasazo. ¿Qué pasó, wey? Pa? ¿A poco sí? No puede ser, güey. ¿Quién inventó esta mamada de aventarse, güey? Ay, no. ¿Por qué no pueden hacer una alberquita normal? Pues sí, va. ¿Para qué tan grande y tan alta, pues? Ay, perrito y la verga. Ya, en la casa. Dormir. Cansado. Comer sándwich. ¿No? Ceviche de salchicha. Ceviche de salchicha. Todo eso. Ay, estás en la orilla. ¿Te da miedo? Pues es que no me da miedo así estar aquí, pues. Que te va cayendo, loco. Me da miedo la caída, pues, allá abajo. Aquí te caigas tu teléfono. Ten cuidado, ¿no, güey? Me va a caer mal, pues. No, mucho. El pinche hocicón hablador, mira, allá va para abajo. Ahí va para abajo. Ahí va para abajo, mira. Mira, mira. Ponte el payaso lagrimita ahora, güey. Ya te dio miedo, ya te dio miedo. Arre. Arre. Vamos, chipito, güey. No, mames, güey, no me animo, güey. Déjate una disculpa, de verdad. Ay, me aviento el cuarto, güey. Cálmate. Sí, vamos, pues, vamos, pues, vamos, pues. Es que no está fácil, güey. A la verga, güey. No sé, carnal. Está bien alto, perro. Uf, fuck. Che. Starling. Mame, güey. Dice que se va a aventar. Jala, estoy grabando. Jala, estoy grabando. ¡Ay, ya! No lo grabé acá. Marco, es el único que nos ha aventado ahora. Acaba de quedar rezagado, Marquito. ¡Ay, quedó rezagado, Marquito! Dice la frase de Benjamin Franklin. El Marco es bien culón, eso dice la frase. ¿Qué pasó, güey? ¿Ya agarraste? ¿Claro? Hijo, la neta, yo no le tenía que fallar a mi gente. Yo estaba ahí. A lo mejor ya el cuarto no me tiro, ¿no? Pero ya haberme aventado del ¿superaste tercero, una fobia? Siento que superé una fobia. Y la gente sabe cómo está el rollo. Espero me entiendas. Sale. Y voy otra vez por ahí. ¿Qué, Miguel? No, ¿qué, Miguel? Perro. No, me da mucho gusto. Yo te vi gallo a ti. ¿Eh? Yo te vi gallo. No, es que el cuarto sí. Si me aviento, te avientas. Ay, güey, no. Es que eso. Si me aviento, te avientas. No, es que a mí el orgullo, no creas que ese. Güey. Hombre, mira, güey. Mira, otra vez. Chispito, ya agarró. ¡Ya lo tiene! ¡Chispazo! ¡Acabo de superar al payaso Triqui Triqui! ¡Se prendió el cerro! Espérate. Vamos, Triqui. Vamos. Dobletea. ¡Sale! Gente, al parecer ya lo dominamos. Ya en este momento ya está empatado el partido. El que se aviente del cuarto va a romper la barrera, güey. Vamos por el cuarto, güey.
¡Tenemos que ganar! ¡Fuck! Ay, se me dobla todo y aquí llego, güey. ¿Qué? Se va a aventar el marco, güey. Se va a aventar. ¿No? Siento que no me va a aventar. ¿Cómo, güey? Todos se aventaron, Marquito, güey. Vamos, equipo. Ciérrala, ciérrala. Broche de oro. Fuck. Vamos, Marco. Marco, ¿qué estaban? ¡De su madre! ¡Qué culón soy, di! ¡Qué culón soy! ¡Soy un culón! ¡Arriado! ¡Dale, dale! Güey, nomás que te tienes que aventar para que no se mire bien gacho, güey. Güey, es decir, pero también hacerlo, güey. Se prepara Naruto. Es que no sé si aventamos, amigo. No me voy a aventar. ¿No? Ya lo diste todo. Sí, ya. Cuarto, güey. Es que el cuarto, güey, sería la cereza del pastel. Vamos a dar la cereza del pastel como en todo el tiempo. Si justamente ya me avienta, ¿no? No, tú ya no va a verga. Ah. No, me chinga tu papá, está marque y marque. Te voy a marcar, de hecho. Ahorita no me animé del cuarto, pero esperé que se distrajeran para ganar el sorteo este. Ya llevaría tres lanzamientos, ¿no? Aquí. Ya, no, pues. Está bien. Ya me voy, güey. El chipito debe parecer coreano, güey. ¿Por qué me da tanto miedo, güey? Ya lo hice. No sabemos cómo resolver este tema, gallo. ¿Qué les parece? Una carrera en equipo. No, mejor, güey, haz la carrera en equipo. O en equipo, güey. Dos para dos. ¿Tú qué quieres hacer, Ricky? No, ¿tú qué quieres hacer, Ricky? Yo siento, güey, que mejor unas carreras, pero en equipo, güey. Ok. Pero no, está equivocado, siento. No, yo, a mí también. Se me hace mejor que sea en equipo las carreras, güey. Oye, el otro, güey. Vamos a hacer una carrera en equipo y ya. ¿Dos y dos? ¿Dos y dos qué? En equipo, o sea, equipo de dos. ¿Sí, no? Pero sí, carreras. Pues, ¿estamos dos de equipo allá? No. Dos acá y dos allá. Le vamos a preguntar, Miguel es el que está allá. ¿Cómo lo hacemos, Miguel? Mira, güey, la neta está bien pendejo, güey. ¿Cómo van a hacer una carrera dos para dos? Mejor hay que hacerla en equipo o en pareja. Mira, tres para tres, güey, mira. O 3 por 3, ¿sí? Ya la verga, vamos a hacer una carrera, güey, en mira, equipo, 2 para 2, sale. Es que siempre quiero hacer lo que tú quieras. 3 para 3, salen de aquí, fun. La choca ya, sale de acá, fun. Y desde aquí, fun, y termina ya, pues. Pero es fun. Pero es fun. Hasta aquí, más de ida y venida, güey. No, güey, pero es fun y uno, güey. No, tú nomás vas a nadar para allá. Nosotros 4 al espacio. No, mejor. Ustedes están en el par. ¡Ey, viejo! ¡Fíjate de payasada! ¡Para! ¡Tenemos público! ¡Tenemos público! ¡Parra! ¡Vamos! El puro medio. ¡Hola! Pasamos de un video extremo, güey. Pasamos de un video extremo. Jugar carrerito nadando. Sale. Va a traer un perro la miniatura. El video. Sale. Clickbait. ¡Ganamos! La cortesía por ser el equipo invitado. No, niños, fíjate a perder. Perdieron. Fue de cortesía. Perdieron. Fue cortesía. No. De la casa. A ver. Me voy a aventar del cuarto, güey. Me voy a aventar, güey. Ya marté, güey. Voy a ir a cortar la cámara aquí. Bueno, gente, el equipo ganador va a hacer una competencia de ahí hasta allá. El que gane va a ser el ganador, ¿no? Dale. ¡Dale, pues! Acaba de ganar el primer lugar. Se ganó la oportunidad de lanzarse del quinto escalón. Yeah.
¿Qué? Y no estoy en forma, gente, pero gané el primer lugar. Natación, ánimo. Bueno, gente, ese fue el video de hoy. Pongan los comentarios ahí, acábenos, hagan los pedazos. No nos animamos más del tercero. Una disculpa pública. Así es esto, ¿no? Dale. Son 3 segundos de caída, ¿no? ¿Para qué, niño? ¿Para qué? No está ridículo, está aventando en estos momentos. Está intentando aventarse en el cuarto nivel. Hasta ahorita nadie se ha aventado de ese nivel. El ego. El video, pendejo, hay que comer. El ego. Dale, niño, si te avientas, eres el mejor. Ah, ahí se vio que me aventé. Sí, vio. Pero ¿pa' qué? Pues ¿por qué no me deja hacerlo ya? Chingando a la verga, payaso. Dale. Quédatelo toda la verga. Es que estoy como el chipito yo, güey. ¿Sí me explico? Me cuca. Me aviento. Pinche camarógrafo, bien candil el verga. Ya estamos aquí. Está muy alto, perro. No está alto. Por 1.70, güey. Por eso, pero mi altura se mide de aquí para el cielo. ¿Quién dijo eso? Fuck, güey. Duelen los huevos aparte, ¿eh? Sí, duelen los huevos. ¿Cómo chingas ese pinche payaso, güey? Lo voy a subir a la verga. Está bien cabrón, güey. ¿Verdad? ¿Cómo cuando nos tiramos de la torre? ¿Cuál torre? La torre. Ay, hijo de su puta madre, ni me recuerdes, güey. ¡Uy, ya la cagaste! Está más bonito esto. Siento que voy a patalear, güey. Va a valer verga. No, a la verga, güey. No se hace. ¿Cómo vemos? Aquí quede mal yo ya. Ya se va, Marquito. ¡Adiós! ¡Ay, finalicé el video! ¡Ya lo finalicé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vete, pues! ¿Qué, Miguel? ¿Listo? ¡Listo! ¡Seco! ¡Kispi! ¡Saluda! ¡Sale! ¡Ay, la ¿Qué pasa? Es que la carrilla está todo lo que ya tú sabes, Miguel. Ajá. ¿Te va a aventar o no? Güey, no grabaste las carreras. Y es que el güey está practicando para otra ocasión. Me queda Qué flaco, ¿cómo te sientes de tu desempeño? Yo me siento aventado, más aventado aquí en Rivera. ¿No está? Está bien, algo. No. Queda el otro, la rubiada. ¡Venga tu madre! Se cayó la beca, güey. ¡Grabaste esa marina! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué chingado ¿Qué te pasó, pasó Miguel, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Aquí lo tengo en video, güey. Bueno, raza, les voy a explicar a ustedes para que tengan un contexto de todo. Bueno, raza, les voy a explicar. ¡Les voy a explicar el puto concepto! ¡De las pinches clavados! ¡Para que ustedes vean! ¡Tenemos varios pinches niveles! ¡El nivel 1 es el que les decía! ¡El nivel 2, el 3, el 4, el 5! ¡No vamos a llegar ni al 4, pero comenzamos! ¡Ayuda!